Recordemos un poco del perfil de quién es Tomás Yarrington. Él nació en el 57 allá en Matamoros. Desde muy joven militó en las organizaciones del PRI, fue delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto de Tamaulipas y asesor del INEGI durante la administración de Ernesto Zedillo. En el 91 ganó una diputación federal, después fue alcalde de Matamoros y gobernador de Tamaulipas, e incluso en 2006 anunció sus intenciones de competir por la presidencia de la República, hasta que iniciaron las denuncias en su contra por recibir sobornos del Cártel del Golfo y los Zetas. La persecución de Yarrington inició luego de que uno de sus socios rompió relación con él tras el asesinato de su hermano. Este hombre es ahora testigo protegido, uno de varios que señalan a Yarrington. También a Yarrington se le acusa de lavado de dinero y se investiga su posible relación con el homicidio del excandidato priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, algo que ha deslizado en su posibilidad la agencia antidrogas de Estados Unidos. Por supuesto, muy atentos en Milenio de toda la información sobre este tema, actualizándole a través de milenio.com y de esta nuestra pantalla Milenio Televisión.